Vasily Kulik nació el 17 de enero de 1956 y se convirtió en el segundo hijo de una familia de intelectuales de la región rusa de Irkutsk. Su padre era profesor, doctor en ciencias biológicas y escritor, y su madre, psicopedagoga de formación, era directora de escuela. Cuando nació Vasily, su madre ya tenía 40 años. Los médicos le advirtieron más de una vez sobre las posibles consecuencias de un embarazo tardío y problemático, e insistieron en que abortara, convencidos de que era más probable que el niño naciera gravemente enfermo. Pero la madre de Vasily no les escuchó. Las contracciones comenzaron 2 meses antes de lo previsto. Fue un parto muy difícil que duró 3 días, y cuando la madre dio a luz al recién nacido, vio con horror que el bebé tenía una barriga enorme, sin uñas y con orejas poco desarrolladas. Vasily pasó el primer mes de su vida en el hospital. No tenía reflejos de succión ni de deglución, por lo que al bebé le administraron goteros intravenosos para que su peso alcanzara al menos los 2 kilogramos. Los problemas graves continuaron durante 6 meses después del alta. Por ejemplo, el primer baño resultó un verdadero dolor de cabeza para los padres, puesto que la piel del bebé se oscureció repentinamente por el contacto con el agua. Cuando tenía 1 año, el niño, un poco más fuerte, fue enviado a una guardería, donde Vasily enfermó gravemente de sarampión y dejó de dormir por las noches. Los padres, exhaustos, llevaron sin éxito a su hijo a distintos médicos que simplemente se encogieron de hombros y animaron a sus padres a esperar a que superara las adversidades. Los nervios de la madre comenzaron a desgastarse por el insomnio y a menudo atacaba a Vasily con los puños. El niño fue protegido de las palizas por su padre, quien lo sacaba de casa para dar paseos nocturnos. A la edad de 2 años, el sueño de Vasily había mejorado y al mismo tiempo el estado de su madre. A pesar de la lástima por su hijo siempre enfermo, puesto que en la edad escolar padecía hepatitis y reumatismo, además de asma bronquial, los padres intentaron no complacer los caprichos del niño. Se vestía modestamente y nadie le compraba juguetes extra. Sea como fuere, la actitud hacia su hijo en la familia Kulik era mucho mejor que hacia su hija mayor, y por lo tanto Vasily se comportó como un niño mimado. No le agradaba a su hermana. Una vez incluso intentó atacarla con un cuchillo, pero la niña logró encerrarse en la habitación. Además, Kulik mostró inclinación por la violencia en la escuela. Golpeó a una compañera en los dientes y le dañó las encías. Por esto, Vasily fue brutalmente golpeado por su padre. Sin embargo, Kulik todavía encontró una salida a sus tendencias sádicas. En la secundaria, hizo un amigo que era varios años mayor que él. Fue quien le convenció para que atrapara gatos que pululaban por los jardines vecinos y los colgara de los árboles. Según algunos informes, Kulik experimentó su primera satisfacción sexual precisamente al ver a un animal luchando en su agonía. Al mismo tiempo, nunca lastimó a sus mascotas. Tenía un gato, un perro y una tortuga. Los primeros años escolares de Kulik se vieron ensombrecidos por constantes conflictos con compañeros de clase. Cansado de los ataques, Vasily se inscribió en la sección de boxeo, donde logró un éxito considerable. Recibió la primera categoría y obtuvo el primer lugar en competiciones regionales. Un día, durante el sparring, Kulik quedó noqueado y fue hospitalizado con una conmoción cerebral. Después de esto, el chico decidió no correr más riesgos y abandonó las clases de boxeo. Sin embargo, ya había logrado su objetivo: dejar atrás a los acosadores. Vasily Kulik se graduó con éxito de la escuela, y después de haber servido de 1974 a 1976 en las filas del ejército soviético, ingresó en el Instituto Médico de Irkutsk en la Facultad de Medicina Interna, lo que enorgulleció a su madre, quien contaba con la ayuda de su hijo en el tratamiento de su diabetes. Un amigo de Vasily intentó convencerle de que se hiciera cirujano, pero él se negó por miedo a cortar a una persona viva. Entonces, mientras estudiaba en la universidad, Kulik se interesó por la farmacología y por curiosidad comenzó a trabajar en la composición de pastillas para dormir y estupefacientes a partir de medicamentos ya existentes. Tras terminar sus estudios universitarios, Vasily ejerció como médico, pero no le gustaba nada. Le irritaba el gran flujo de pacientes a los que tenía que atender, en su mayoría personas mayores. Se limitaba a recetar el mismo medicamento a todos los pacientes o simplemente los derivaba a especialistas. En el fondo de su alma, Vasily siempre esperó que el siguiente paciente muriera pronto y ya no apareciera en su consultorio. Por eso, se alegró mucho cuando sus pacientes, sintiendo que algo andaba mal en la actitud de Kulik, comenzaron a acudir a otros médicos. Después de un tiempo, Vasily cambió de trabajo y consiguió un empleo en la subestación de ambulancias Novoleninsky, donde inesperadamente se estableció como un buen especialista. Sus pacientes estaban muy contentos de que Vasily nunca comenzara el examen médico con las manos frías, las lavaba con agua tibia para calentarlas,
y una vez Kulik incluso dio a luz a un niño en un coche de la empresa, por lo que recibió el agradecimiento de sus superiores y familiares de la mujer por su gran labor durante el parto. A pesar de su apariencia normal, Kulik disfrutó del éxito entre las mujeres, pero su primer romance resultó ser una decepción. El joven descubrió que su amada lo estaba engañando. Poco después, Vasily comenzó a entablar relaciones promiscuas con chicas y, según sus propias palabras, rápidamente perdió interés en ellas. Sin embargo, esto no impidió que Kulik se casara con una joven abogada llamada Marina, originaria de la localidad de Severobaikalsk. Ella creía que había arreglado con éxito su vida con Vasily, puesto que él ganaba mucho dinero y era una persona alegre y sociable. Kulik tenía muchos amigos, a cada uno de los cuales deleitaba con un poema personal cada año nuevo. Lo que Marina no sabía era que durante el sexo, su marido ideal imaginaba en su lugar a niñas pequeñas, por las que de repente se sentía atraído. Uno de los episodios después del cual Vasily desarrolló un interés sexual por los menores fue un ataque del que fue víctima a la edad de 24 años. Unos matones juveniles golpearon a Kulik en la cabeza con un ladrillo y le robaron. Al despertar en una cama de hospital, experimentó un odio feroz hacia los niños y al mismo tiempo el deseo de tener relaciones sexuales con ellos. Algo similar sucedió con el maníaco Sergei Golovkin, apodado Fisher, del que ya hemos tratado su caso en este canal. El joven no se atrevió a actuar activamente durante mucho tiempo hasta que comenzó a sentirse atraído por una colegiala de 9 años, a la que Kulik obsequiaba con regalos y flores, le escribía notas de amor y finalmente la invitó a una cita, que decidió concertar en el ático de un edificio de gran altura. Pero, afortunadamente, la niña le contó todo a su madre y ella llevó las notas de amor del pedófilo a la policía. Los agentes del orden la escucharon, pero no abrieron ningún caso. Kulik escapó con un ligero susto y decidió a partir de ese momento elegir solo víctimas al azar y no perder el tiempo en la seducción. En 1982, Vasily, aprovechando que su esposa estaba en el hospital dando a luz al que sería su único hijo, violó a 2 niñas y un niño de 8 años. Estos delitos se demostraron más tarde, pero con el resto, las fuerzas del orden tuvieron dificultades. Durante los interrogatorios, los investigadores perdieron la cuenta de niños violados por Kulik. Los detectives no pudieron encontrar la mayoría de las víctimas, aparentemente porque a sus padres les daba vergüenza acudir a la policía. Poco tiempo después, Vasily sufrió muy duramente la muerte de su padre a finales de 1983. Después del funeral, se tomó un bote grande de sedantes de una sola vez y perdió el conocimiento. Los médicos lograron salvar su vida de milagro y Kulik, al regresar a este mundo, se dio cuenta de que había llegado el momento de matar. Además, se percató de que sus víctimas no solo podían ser niños, sino también ancianos indefensos, por quienes también comenzó a desarrollar una atracción sexual. A finales de marzo de 1984, Vasily se encontró en la calle con una antigua paciente a quien había visitado en ambulancia. La mujer, de 72 años, reconoció al médico y se dirigió a él con problemas de salud. Al recordar que la pensionista vivía sola, Kulik se ofreció a realizar una inspección médica en su casa. Con el pretexto de tomar medicamentos para la presión arterial, inyectó a la víctima una dosis doble de un cóctel psicotrópico de su propia producción, la violó y la estranguló. El cuerpo de la fallecida fue encontrado pocos días después, pero debido a su edad se atribuyó su muerte a un infarto. Habiendo evitado nuevamente la atención de las fuerzas del orden, Kulik continuó atacando a mujeres mayores, aquellas a quienes había asistido anteriormente por teléfono. El maníaco anotó los nombres y las iniciales de las víctimas potenciales en un cuaderno especial al que llamó Diario de Campo, y luego las tachaba a medida que las iba matando. Kulik cometió todos los crímenes desarrollando un mismo patrón. Les inyectaba un estupefaciente a sus víctimas, las violaba y las estrangulaba. Mientras tanto, los organismos encargados de hacer cumplir la ley afirmaban que la muerte de las víctimas ancianas del maníaco se había producido de forma natural. Los agentes llegaron a obviar que se había encontrado un cubierto incrustado en la vagina de una de las mujeres y simplemente notificaron que la pensionista se dedicaba a la autosatisfacción. El cuerpo de otra mujer fue encontrado en una bañera llena de agua, pero es poco probable que ella misma se metiera voluntariamente, puesto que el agua caliente llevaba cortada en su casa algo más de un mes. Pese a todo, los detectives no profundizaron en los detalles, e incluso cuando una de las víctimas de Kulik sobrevivió y acudió a la policía a prestar declaración, los agentes simplemente no la creyeron y atribuyeron su historia a problemas de vejez. De esta manera, el maníaco continuó estando fuera de toda sospecha, matando a jubiladas hasta que volvió a centrarse en los niños. En mayo de 1984, Kulik regresaba a casa después de una cita con su amante y vio a una niña de 9 años que caminaba sola.
El pedófilo rápidamente se ganó la confianza de la colegiala y, con el pretexto de jugar al escondite, la llevó al sótano de un edificio de 5 pisos en el boulevard Ryabikov. Cuando la niña se dio cuenta de que estaba atrapada, trató de escapar, pero el maníaco la golpeó, la violó y la estranguló. La búsqueda del asesino no arrojó ningún resultado, pero la vecina de la menor asesinada quedaría bajo sospecha dado que, entre los dibujos de la niña, encontraron su imagen con un aspecto malvado. Otro sospechoso para la policía se trataba de un reincidente local. De esta manera, Vasily Kulik volvía a estar fuera de toda conjetura. Mientras la investigación seguía una pista falsa, Kulik mató a varias mujeres mayores más y en diciembre de 1984 continuó la caza de niños. Además, según las confesiones del maníaco, la mayoría de las veces cometía crímenes en aquellos lugares de Irkutsk que le gustaban desde la infancia. En uno de estos lugares, Kulik vio a un niño de 7 años jugando con un trineo. El confiado pequeño accedió a seguir al bondadoso extraño al sótano para ver un supuesto zoológico subterráneo. En cambio, el maníaco lo que hizo fue violar y estrangular al infante. Al examinar el cuerpo de la víctima, los detectives notaron una huella de zapato en su muslo, pero esta pista no ayudó en la investigación. El monstruo de Irkutsk incluso atacó a menores en edad preescolar. En el mismo diciembre de 1984, secuestró a una niña que solo tenía 2 años y medio. Su abuela la dejó jugando sola descuidadamente en el porche de la casa. El maníaco arrastró a la bebé al sótano de una casa cercana, la golpeó, la violó y la estranguló. La próxima víctima de Kulik bien podría ser su propio hijo, el cual entraba de lleno en los planes del pedófilo, pero su esposa casi siempre estaba en casa y su madre la visitaba con frecuencia, lo que finalmente salvó la vida del niño. Es cierto que un día finalmente perdió los estribos y le quitó los pantalones a su hijo, pero Marina se enteró inmediatamente de esto y tras enfrentar a Kulik, este la tranquilizó con excusas sobre llevar a cabo un supuesto reconocimiento médico y no volvió a tocar al niño. Mientras tanto, los hijos de las numerosas amantes del maníaco estaban en peligro. El hijo de una de ellas se quejó a su madre de que su amigo se iba a la cama con él y lo acariciaba, pero ella no le creyó y dijo que eran solo imaginaciones del pequeño. Mientras tanto, la policía logró dibujar un retrato robot del criminal. En esto ayudaron los niños que no cedieron a la persuasión de Kulik y huyeron de él. Así, los operativos conocieron que el sospechoso era de estatura media, delgado y usaba anteojos. Intentaron atrapar al criminal con cebo vivo, vistiendo de mujer a un frágil agente de policía que sería enviado a vagar por las calles de Irkutsk con la esperanza de que el maníaco lo atacara. Pero no le interesaban en absoluto las mujeres y conocía muy bien la caza policial. Entre mis conocidos se encontraban empleados que vieron los materiales del caso y sabía todo lo que sabía la fiscalía, dijo Kulik más tarde. Sin embargo, se dio cuenta de que acercarse a los niños en la calle a partir de ahora sería peligroso y cambió de táctica. Al igual que el famoso maníaco moscovita Vladimir Ionesian, Kulik comenzó a visitar apartamentos disfrazado de médico que había acudido a atender una llamada. Si los adultos abrían la puerta, el maníaco se apresuraba a declarar que se había equivocado de dirección. Pero si un niño que estaba solo en casa abría la puerta, no dudaría lo más mínimo en atacar. Esto es exactamente lo que sucedió en agosto de 1985, cuando Kulik llegó a un edificio de gran altura ubicado en la calle 8 de Marzo. Le abrió la puerta a una niña de 9 años cuya madre se había ido a trabajar. El pedófilo la violó y la colgó de una cuerda para saltar en la habitación de la pequeña. Su pasión por el asesinato crecía desproporcionadamente a medida que pasaba el tiempo. Incluso mientras estaba de vacaciones con su familia en Kirovograd, Kulik violó y estranguló a una niña. En marzo de 1985, el maníaco tomó por primera vez un cuchillo. Entró en el apartamento de una jubilada de 75 años en la calle Karl Liebknecht, haciéndose pasar por un médico preocupado por su salud. Inyectó a la víctima una droga psicotrópica y después de la violación, de repente decidió no estrangularla, sino apuñalarla hasta la muerte. El maníaco entendió que ahora la muerte de la pensionista ciertamente no sería reconocida como natural, pero esto no le asustó. Además, Kulik empezó a pensar en desmembrar a algunas de sus futuras víctimas. El 17 de enero de 1986, los familiares de Vasily estaban en pleno apogeo preparándose para celebrar su 30 cumpleaños y el héroe del día fue enviado a comprar pan. No muy lejos de la tienda, Kulik vio a un niño, lo agarró de la mano y lo arrastró hasta un edificio en construcción en la calle Timiryachev. Afortunadamente para el pequeño, la extraña pareja fue descubierta por una empleada de un comedor cercano a la obra que había oído hablar mucho de un maníaco que operaba en Irkutsk. La mujer no se quedó perpleja, llamó a su colega para pedir ayuda y juntas no tuvieron miedo de ir a una obra en construcción y allí se encontraron con Kulik. Él, arrodillado, ya estaba inclinado sobre su víctima, que había perdido el conocimiento por asfixia.
Kulik intentó charlar con las testigos, diciéndoles que era médico y que pasaba por allí. Vio a un niño inconsciente y le ayudó. Pero las mujeres no creyeron esta historia y comenzaron a pedir ayuda gritando. Kulik corrió, pero dos jóvenes que oyeron los gritos corrieron tras él. Alcanzaron al maníaco en el momento en que intentaba saltar una valla, lo golpearon y lo llevaron a la policía. El detenido intentó convencer a los agentes del orden de su inocencia, repitiendo la versión sobre la supuesta asistencia médica. Pero después de un tiempo, el niño se despertó en el hospital y contó lo sucedido realmente e identificó a su atacante. Después de eso, Kulik empezó a hablar de los crímenes, 30 violaciones y 13 asesinatos. Al mismo tiempo, el maníaco no sintió ningún remordimiento. Habló de sus crímenes con una sonrisa constante e indicó con precisión todos los lugares donde arrebató la vida a sus víctimas. Parecía que después de esto, el maníaco no tenía ninguna escapatoria, pero es en estos momentos en los que algunos investigadores demostraron una flagrante falta de profesionalismo. Los interrogatorios de Kulik se llevaron a cabo de manera superficial y los exámenes se organizaron con errores. Además, una de las pruebas más importantes, el diario de campo del maníaco, fue destruida por su esposa. Marina leyó las notas y quemó el cuaderno, explicando a los detectives que nadie más necesitaba leer esas cosas. Como resultado, llegó a los tribunales un caso bastante crudo que la defensa del monstruo de Irkutsk no dejó de aprovechar. Por consejo de su abogado, Kulik afirmó que se había autoincriminado y que había sido víctima de un chantaje por parte de miembros de una banda liderada por un tal Chivis. Según la historia inventada por el maníaco, su padre, que luchó durante la Segunda Guerra Patria en Ucrania, hizo allí un alijo de ametralladoras y municiones capturadas, y Chivis y sus bandidos descubrieron el alijo y utilizaron las armas para atacar a los recolectores. Luego, los delincuentes, de alguna manera increíble, encontraron al padre de Kulik y comenzaron a amenazarlo con denunciarlo a la policía. Después de todo, sus huellas digitales quedaron en las máquinas. Tras la muerte de Kulik Senior, que pagaba regularmente a los chantajistas, estos se pusieron en contacto con Vasily y le exigieron que se hiciera cargo de todos los asesinatos de ancianas y niños cometidos por los pandilleros. Y los detalles que el acusado contó a los investigadores supuestamente no eran más que un recuento de sus terribles sueños. Era difícil creer semejante historia, pero gracias al buen trabajo de la defensa y a la débil acusación, el caso de Vasily Kulik tuvo que ser tratado con una mayor investigación. Después de esto, llegó urgentemente a Irkutsk el investigador Isa Kostoev, que en ese momento estaba a cargo del caso de Andrei Chikatilo, el maníaco más famoso de la Unión Soviética. Kostoev y el jefe del nuevo equipo de investigación, Nikolai Kitaev, volvieron a involucrarse en el caso del monstruo de Irkutsk. Nuevamente interrogatorios y experimentos de investigación, uno de los cuales casi terminó en el linchamiento del acusado. Los residentes de Irkutsk descubrieron quién había sido llevado a la escena del crimen y rodearon el auto de la policía que lo trasladaba cerrándole el paso, tratando de llegar hasta el maníaco para ocuparse de él. Dado que tales situaciones eran peligrosas no solo para el acusado, sino también para los agentes de policía que lo acompañaban, los experimentos de investigación adicionales en el caso Kulik se llevaron a cabo solo en el cementerio y en un ambiente de estricto secreto. Mientras tanto, los investigadores encontraron tres niños más que sobrevivieron a los ataques del maníaco, pero estos terribles acontecimientos ya tenían varios años y los detectives temían que las víctimas se hubieran olvidado de su torturador. Luego se decidió realizar exámenes biomecánicos y forenses de logopedia que determinaron que Kulik se distingue por un andar inusual y problemas con la pronunciación de la letra R. Fueron estos signos los que ayudaron a las víctimas a recordar e identificar a quién los atacó. Después de esto, el acusado cambió de táctica, diciendo que su miopía no le permitía maniobrar en la oscuridad, lo que significa que no podía matar niños en los sótanos. Pero un examen realizado por oftalmólogos demostró que Kulik mentía, y su versión de volver a contar los sueños fue rápidamente reconocida como insostenible. La fiscalía también aplastó la historia de Kulik sobre la banda de Chivis. En un esfuerzo por convencer a los detectives, el maníaco les contó casi palabra por palabra sus diálogos y los de su padre con los chantajistas, pero el examen organizado por los investigadores demostró que el acusado es un visual, lo que significa que es físicamente incapaz de recordar y reproducir grandes cantidades de información de memoria. Para derrotar finalmente a la defensa de Kulik, los investigadores volvieron a realizar dos exámenes más. El primero se refería a rastros de sangre del criminal encontrados en el vestido de una de las víctimas. Según los primeros hallazgos, esta sangre pertenecía al tercer grupo y Kulik al segundo, pero un nuevo examen mostró que los expertos cometieron un error y que la sangre en el vestido en realidad pertenecía a una persona del segundo grupo. Los expertos también se equivocaron al comparar las huellas de los zapatos en el cuerpo de un niño que murió en diciembre de 1984 y las botas que pertenecían a Kulik. Compararon la muestra en papel, sin tener en cuenta en absoluto que la superficie del cuerpo fuera convexa.
La reconstrucción de una estructura idéntica sobre la que se colocó una nueva huella reveló que las muestras eran completamente iguales. Además, los detectives descubrieron que los biorritmos del maníaco dependían de las fases de la luna. El monstruo de Irkutsk cometió todos los crímenes en luna nueva o en luna llena. Los expertos determinaron también cuál sería la fecha del interrogatorio final y establecieron absolutamente que a mediados de junio de 1987, Kulik estaría en el mejor estado psicológico para la investigación, emocionalmente inestable, excitable e incapaz de resistir el ataque de la fiscalía con una poderosa base de pruebas. Y así sucedió. El asesino admitió plenamente su culpabilidad e incluso insistió en que se le concediese la pena de muerte. En la fecha del nuevo juicio, celebrado en 1988, se habían reunido pruebas irrefutables de la culpabilidad de Kulik, lo que no dejó ninguna vía de escape al maníaco. Después de que el tribunal lo condenara a la pena capital, el condenado vivió solo un año y fue ejecutado recibiendo un disparo en junio, según otras fuentes en diciembre de 1989. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.